Nos firma de un nuevo convenio, intendente. Herramientas de gestión. Agradecerles a los intendentes de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, de Almirante Brown, Mariano Cascallares, de San Martín, Gabriel Catopodis, al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, al secretario de Salud del municipio de Escobar, a Federico Sin por estar aquí. Una agenda de gestión muy amplia entre nosotros. Hurlingham tiene un laboratorio de genéricos que produce 8 millones de medicamentos por año, que puede producir 30, y bueno, comprometimos a los intendentes en esta firma de convenio a proveer de medicamentos a sus respectivos distritos, así que la verdad que muy contentos. Las herramientas de gestión a nosotros nos van a caracterizar en esto que tiene que ver con semanalmente ver cuáles son los problemas comunes que tenemos en nuestra sociedad, así que, y hoy están aquí, yo les agradezco profundamente porque también le viene muy bien al distrito de Hurlingham para promover este tipo de gestiones que claramente todos los días le cambian un poquito la vida a la gente, ¿no? ¿Qué consiste puntualmente esta compra de medicamentos? Bueno, nosotros producimos 26 medicamentos genéricos, entre otros el ibuprofeno, el ibupirac, la cefalexina, la ranitidina, y bueno, a muy buen precio seguramente. Le vamos a ofertar a estos intendentes la posibilidad de que puedan contar con ellos, ¿no? Vuelvo a lo mismo. De nosotros esperen, de mí esperen gestionar todos los días y resolver un poquito cada día un problema que tiene un vecino, ¿no? Un vecino, una vecina. Y en el acompañamiento con estos intendentes, con muchos de los cuales venimos conviviendo hace tiempo en función de los ejes de gestión. Y para nosotros, que arrancamos hace pocos días, es más que importante, ¿no? Así que tenemos problemas comunes que tienen que ver con este tema puntual, que tiene que ver también con la infraestructura, con la cloaca, con el agua potable, que tiene que ver claramente con el medio ambiente, con el desarrollo sustentable. Así que ahí nos van a encontrar a nosotros trabajando todos los días. ¿En qué estado se encontró el laboratorio? De trabajar las intendencias en conjunto, independientemente de la gobernación de la provincia, intendente. A ver, dos reflexiones. La primera, la importancia es que hay políticas comunes que podemos llevar adelante y podemos resolver en cada una de nuestras comunidades. Y en segundo lugar, un eje de articulación que hay que tener claramente en función de la relación con la provincia de Buenos Aires y con la nación. Vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿no? Nosotros queremos continuar y queremos que se continúe con el plan de AISA, que tiene que ver ni más ni menos que con la provisión de agua y de cloacas, ¿no? Así que tiene que ver con esto, tiene que ver con la articulación con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Así que bueno, vuelvo a lo mismo. Esperen de estos intendentes, esperen de mí todos los días gestión para resolver los problemas de la comunidad. A propósito de esa, hubo un reclamo que hizo Insaurralde a la empresa por el tema del suministro de agua. Sí, bueno, todos los años en estas fechas, cuando mayor demanda de agua, y estuvimos reunidos en Loma de Zamora, tanto con las autoridades de AISA como de Sur, porque en la defensa de los vecinos, como intendente y cada uno de nosotros, creemos la prioridad para pasar el verano, para pasar las fiestas. Estamos acá en Hurlingham y en la puerta ya estaban los generadores de Desur para llevar a los barrios que tengan alguna emergencia. Y bueno, es el programa, estar al frente de los reclamos de los vecinos y trabajar en conjunto. ¿Hay posibilidades que este convenio se pueda extender a otros municipios? Sí, por supuesto, sí, claramente. Digo, nosotros, las puertas están abiertas y fundamentalmente un intendente que todos los días va a salir a ofrecer este tipo de productos. Miren, lo decía recién Insaurralde, nosotros tenemos, entre otros, graves problemas con el suministro de energía eléctrica. Estuvimos reunidos con las autoridades de Enor. Sufrimos, ahora que viene el verano, cortes de luz en barrios, en William Morris, localidades de William Morris, o en Barrio Cartero, en Villa Tesey. Y bueno, la verdad que tenemos dos generadores en la puerta para poder llevarlos a cada barrio, dos generadores más que nos están llegando. A partir de la semana que viene vamos a estar anunciando el llamado de inscripción de 170 policías locales más para poder contar a mitad del año que viene con 400 policías locales, trabajando muy fuertemente para anunciar a mediados de enero un sistema de emergencia en lo que es la salud en la puerta de la casa, ¿no? Para que cada vecino pueda tener una ambulancia en la puerta de la casa a partir del requerimiento que tenga en función de la atención primaria de la salud, ¿no? Así que, bien, contentos y con muchos proyectos. Teniendo en cuenta el color político de todos los intendentes y, bueno, que son todos sub-40, ¿se puede decir que acá está el futuro del peronismo? Yo no soy sub-40, no sé el resto. Yo no soy sub-40. Pero la verdad que acá lo que encontramos en la región, intendentes del área metropolitana que lo que quieren es accionar con trabajos en conjunto. Le decía a Zabaleta, que tiene que ver con defender a los vecinos, a los usuarios, trabajar en políticas públicas que
podamos acordar para resolver los problemas a los vecinos, conjuntamente con la provincia de la Nación. Ya haber tiempo para esa agenda, me parece que la agenda nuestra, nos encanta la política y somos dirigentes políticos. A nosotros nos votaron para gobernar, tenemos que hacernos cargo de municipios muy importantes de la provincia de Buenos Aires, así que nuestra prioridad es gestionar, trabajar sobre políticas públicas y seguramente el futuro del peronismo estará en manos de quien abracen la gestión y defiendan a los más humildes. ¿Cómo está con Nación y provincia, intendente? La verdad es que hemos tenido la semana pasada una reunión de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El llamado a un trabajo conjunto, a tener mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad en los ejes de gestión que se vienen. Y yo tengo que destacar también, digo, ministros como el ministro de Seguridad, con el que venimos hablando cotidianamente de la problemática tan grave que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad. Así que, digo, la verdad es que me parece que hay un buen comienzo. Nosotros entendemos que la sociedad votó un presidente, votó un gobernador y también nos votó a nosotros con nuestras ideas y con nuestras convicciones, ¿no? Y a partir de eso, defendiendo lo que pensamos, vamos a trabajar en conjunto para que nuestras comunidades estén mejor todos los días. Juan, la producción pública de medicamentos fue una política del gobierno anterior. Ustedes, con esta medida que toman de decir que hacen un convenio y este laboratorio tiene habilitación de la provincia de Buenos Aires, ¿van a buscar que el ANMAT también los habilite para poder comercializar a nivel nacional? Estamos pensando en la ampliación. Para que tengamos la habilitación de ANMAT necesitamos que la superficie sea un poco más grande. Lo vamos a hacer, nosotros vamos a mejorar esto que tiene que ver con... para pararnos de algún lugar, nosotros creemos que las cosas que son buenas, lo que hay que hacer es intensificarlas, mejorarlas y proyectarlas en el futuro, ¿no? Creemos que esto no se aprovechó desde el punto de vista local y mucho menos desde el punto de vista regional, ¿no? Que es la posibilidad de que hoy firmemos convenio con estos intendentes para poder proveerles a ellos, venderles desde el municipio de Hurlingham a ellos estos medicamentos, ¿no? Así que, digo, la verdad que estamos contentos, lo reitero y no me voy a cansar, de haber trazado este camino que tiene que ver con políticas de gestión, con políticas regionales. Miren, nosotros, este es un distrito que ganó autonomía allá por el año 95, que formaba parte del viejo Morón. La autonomía se gana para que el Estado esté más cerca de la gente, para que el Estado pueda resolver los problemas de la gente. En algunos casos ha funcionado bien, en otros como en este no ha funcionado bien. Ahora, hay que volver a las políticas regionales, hay que volver a articular entre todos los gobiernos municipales, el gobierno provincial y nacional, siempre teniendo como objetivo que mi comunidad en este caso y seguramente la de mis compañeros esté mucho mejor.